Hola mi gente de The Car Station TV, bienvenidos. Estamos en el Museo de Historia, otro museo en San Agustín, cargado de historia, cargado de mucha información. Walk through time, vamos a caminar a través del tiempo. Bueno, y empezamos, esto empezó ya. Vamos con estas imágenes de la historia. Estamos en medio como una choza. Vemos aquí como una hamaca también, o algo que usaban para pescar. Qué genial se ve esto. Miren los sonidos. Florida's First People, las primeras personas de la Florida. Mira. Wow. Early Florida Natives, los primeros nativos de la Florida. Mira la águila, qué genial. Wow. Vamos ahora al periodo español, el Spanish period. Okay. Aquí vemos la Coquina and the Castillo. Okay, mucho de lo que pasó en la construcción del castillo de San Marcos. Aquí vemos, miren, cómo los esclavos prácticamente eran los encargados de construir. Los españoles dirigían, los arquitectos españoles dirigían la construcción del castillo de San Marcos. Cañones. Piratas. Pirates. El mapa de la conquista española. Aquí vemos Colombia, Cartagena, ahí está. San Agustín, por acá. Y el Golfo de México. Todo el Golfo de México, todo lo que fue Cuba. La Española, que se llamaba en esa época, República Dominicana. Barra de plata auténtica, ahí está. Entramos a esta parte, que genial, miren esa parte. Aquí ya como un poco más de civilización. Vemos The chair turns into slab ladder. La silla que se convierte en escalera. Y las primeras máquinas de lavar ropa en los 1900, llegaron a América en 1900. Ahí está. Aquí podemos ver la primera máquina lavadora. Wow, genial. ¿Cuánto costaba una lata de melocotones en 1909? Vamos a ver. Ahí está. En 1909 una lata de melocotones costaba 15 centavos. El pan 10 centavos, los huevos 27, la salsa de tomate, corn flakes, la sopa 25 centavos. Estos eran los precios de esa época. Wow. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Dónde puedes aprender a hablar cracker? La respuesta, aprendes a hablar cracker en los baños aquí en Gator Bob's. Porque el origen de los cracker, la palabra cracker viene del sonido cuando se hace crack. I don't know, something like that. Florida una imagen cracker, de todo lo que era la despensa. Hacerle zoom. Qué genial el revivir esa época. Aquí vemos el Museo de la Historia, por eso dice que nos va. Mira el inodoro. Wow, la taza para hacer popó. Qué genial. Los molinos, la despensa, todo esto aquí. Seguimos aquí. Vemos esto. Florida Cracker. Más utensilios, más cosas.
Los piratas de San Agustín. Los piratas de San Agustín. Perdón, aquí vemos un poco de qué usaban los piratas. Las monedas, el rifle, los piratas. Cosme dug a pit measuring 2 square meters at one of these locations, and it showed a mysterious circular layer, most likely a hole. Inside the hole were 6 pottery artifacts from the early colonial era that were discovered at the base of the slope. Other materials found near the hole included a comb carved out of a bone, buttons, glass, coins dating from 1500 to 1630, fragments of olive jars, plates of Mahalia styles. Mira esto, wow, una réplica del caballo. Okay, stay of horse bites. Wow, look at this. Vale la pena tomarse la foto con el caballo, ¿ah? Aquí vemos un poco de la ropa que se usaba en la Guerra Civil, Civil War, Florida in the Civil War. Veamos un poco de la vestimenta de lo que se usaba en esta época. Tanto las armas como la ropa que usaban las personas. Okay. Seguimos a esta sección. Wow, tremenda esta sección por aquí. Más Henry Flagger. Aquí vemos algo sobre Henry Flagger y el tren de Henry Flagger. Okay. La casa de Flagger. Parece que activamos el tren. Pero no veo ningún tren. ¿Dónde está el tren? Oh, por acá está el tren. Pero no se mueve. Nada más se oye que se mueve. El tren de Henry Flagger. Llega el tren a las 10 y 43 a.m. Llega el tren a las 10 y 43 a.m. El tren de Henry Flagger. Y vemos algo sobre Henry Flagger y su tren. Florida East Coast Railway, Flagger System. The Old Jail Museum. The Old Jail, la vieja cárcel. Aquí vemos información sobre la vieja cárcel. La vista desde el tren Jacksonville a Key West. Wow, miren, miren cómo se ve. Vamos a hacer el recorrido. El Castillo de San Marcos, la réplica del Castillo de San Marcos. Y ahí termina. Okay. Este museo es bien pequeño, es bien corto, pues ya vamos a terminar. Gators Bob, Cracker Trading Post and Museum Exit. Think and Tourist. Look at that. Ese es el final, aquí terminamos. La entrada del Museo de Historia. Bueno, y ese es el final del Museo de Historia. Es un museo bien corto, es un museo donde, como pueden ver, se recorre a través de la historia las cosas que pasaron, las cosas que se encontraron, toda la historia de los Estados Unidos y todo lo que pasó a través del tiempo.
Recorrimos desde la época colonial, desde la conquista española, hasta pues ya la producción de el tren de Henry Flagler. Vamos a salir ya, vamos a ver qué más hay por acá, pero de todas maneras terminamos en este video aquí en The Car Station TV. Zelda, the fortune teller. Ok, aquí vemos un poco también sobre la... Bueno, pues esta sección se encuentra aquí a la salida de el History Museum. Aquí vemos que es una silla que pues te adivina el futuro o algo así. Ok, vamos a tomar una respectiva selfie y continuamos. Están los baños. Ok. Houdini. Algo de Houdini. Miren un poco de la lluvia que estás pasando ahora mismo. Y miren esos pósters tan espectaculares de Mysterious Dante. Mira este arte tan espectacular. Adam, Four, Puck and Sells Brothers. Y vemos John Robinson. Challenge feature. Más posters aquí en el History Museum. La parte de atrás del History Museum es esta. Y ya vamos a terminar este recorrido por acá. Shake with Uncle Sam.